Manuel Moraes, un compositor que se reinventa con el paso del tiempo, nació en Bragança, Portugal, el día 1 de febrero de 1954. Creció en un ambiente familiar hasta que, al cumplir los 8 años de edad, sus padres, que profesaban la fe católica, decidieron ingresarlo en un monasterio de la orden jesuita, que significa Compañía de Jesús. Con ese cambio, la niñez de Moraes, que hasta ese momento era como la de cualquier chiquillo de su edad, desarrollada entre juegos y el amor de sus papás, así como sus hermanos, se vio interrumpida. Sin embargo, esa desconexión fue lo que dio paso a su encuentro con Jesús, ya que con tan solo 11 años, escribió su primera canción, la cual le presentó a su padrino, Rui Veloso, quien le refirió que ese no era su género musical. Meses más tarde, Veloso le pone en contacto con un famoso cantante brasileño, quien después de otro rechazo, termina por grabar la referida copla que lo conduciría hacia un éxito rotundo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Estoy aquí. Interpretada por Roberto Carlos. La cual, con el discurrir del tiempo, ha sido grabada por Dani Rivera, entre otros artistas. Su relación compositor-cantante con Roberto Carlos fue más bien una complicidad que unió al niño adolescente Manuel Moraes con el carioca. Así los éxitos empezaron a fluir uno tras otro. Recordemos canciones como La Montaña, Lady Laura, ¿Qué será de ti?, Amada Amante, Si el amor se va, Cama y Mesa, Un millón de amigos, entre otras, que suman 67 exitazos. Quiero llevar este canto, amigo, que lo pudiera necesitar. No obstante, para Manuel Moraes, el éxito estaba anclado al corazón de su amado Jesús de Nazaret, y aceptó la posición de director de cultura en Santo Tomé y Príncipe, una nación insular africana cerca del Ecuador, donde crea su fundación para los niños más desfavorecidos, conjuntamente con el merenguero dominicano Eddie Herrera, quien desde el año 2004 es el vicepresidente de la hermosa obra benéfica. Moraes conoce a la República Dominicana en el 2003 y decide establecer su vivienda en el país tropical, iniciando un nuevo ciclo de fructíferas interacciones con artistas nacionales para quienes compone numerosos éxitos, como en el 2004 con el bachatero Epepo, la grabación de su álbum de 11 temas, donde resaltan las piezas Prometí llevarte al mar, Amor mío y Con un beso. En 2007 presenta su libro Entre Dios y Hombres. Parte de los beneficios generados por el texto son destinados a su fundación Niños No Lloren Más, dedicada a ayudar a los huérfanos de República Dominicana, Haití y África. Igualmente, en el año 2007 pone en escena su faceta de comunicador con la creación y conducción de su programa de radio Los Invencibles, transmitido a través de la voz de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, Moraes condujo y produjo, junto a la pianista Belkis Concepción, el programa Un Día Contigo, donde entrevistaron a destacadas personalidades como el expresidente Hipólito Mejía y al salsero puertorriqueño Riverita, entre otros. Con un doctorado en teología, psicología y filosofía, con más de 1,000 composiciones, el autor portugués escribió en 2009 Entre tu amor y mi dolor para el bachatero Yoscar Sarante, fallecido en 2019. Para 2010, prepara la canción Quisiera y reúne a 28 artistas dominicanos
para la grabación en francés y en español, en la que participaron Johnny Ventura, Yoscar Sarante, Ramón Orlando, Eddie Herrera, Mariano de Al-Hadaki, Sexapil, Miriam Cruz y Alexandra, entre otros. Quisiera que en la tierra no hubiera lágrimas de sangre. Quisiera un solo mundo a donde todos puedan vivir sin odio ni gente. Que tenga frío, sed y hambre. Igualmente compuso Niños, no lloren más, en beneficio de los pequeños de República Dominicana en estado de pobreza. Niños, el cielo está llorando, una nube de su manto soltó, lágrimas de dolor suplicando, que abramos las puertas del corazón. El tema fue interpretado por Miguel Ángel, un brillante artista dominicano ganador del premio Latin Music en Estados Unidos en 2003 y 2004. En 2013, asesora y compone para la merenguera dominicana Miriam Cruz durante su viaje de promoción a Guadalupe, una isla francesa del Caribe, donde graba Soy una loba vestida de mujer. Ya en 2017, graba con la artista quisqueyana Natalie Joa No me iré sin ti y Loca por tu amor, innovando con el género kizomba. Y más reciente, la canción Te guardo besos, interpretada por el bachatero Joe Veras, acompañado por Rafa de la Cruz. Manuel Moraes ha sido galardonado en diversas ocasiones con premios internacionales por sus valiosos aportes y trayectoria en el arte, recibiendo en 2018 el Sacro Imperio Awards en Orlando, Florida, donde se alzó con 3 distinciones: Compositor del Año con la canción Loca por tu amor, interpretada por Natalie Joa, quien fue la artista revelación del año. Sus libros en portugués, español y francés han recaudado fondos para ayudar a mantener a sus 2.500 niños en Haití, Angola, Mozambique, Cabo Verde, San Tomé y Príncipe, así como en República Dominicana. Manuel Moraes, la historia de un compositor que canta al amor y al desamor, con el corazón puesto en su plausible ministerio de ayudar a los más vulnerables en su más tierna edad. Es el ejemplo de que la ternura es un valor reservado para seres muy singulares.